Bueno, Horacio, vinimos acá ante su llamado porque es terrible esta esquina como está. Es terrible acá. No es, ahora no es nada. ¿Usted ve esto? Hay días que está hasta peor acá. Esto es lleno de agua. Acá se llena de agua cuando llueve. Se tapan las cloacas cada 20 días, cada 10 días, cada 2 semanas. Allá hay una pérdida de agua hace más o menos como 20 días, un mes, que está rota la cañería. Hemos llamado agua rionegrina. Bueno, hasta ahora no tenemos ninguna solución. El problema es que no es que uno se queje. Mire, la vereda no podemos hacer la vereda por la lluvia, por el barro que hay. Nosotros tenemos ahí un proyecto, tenemos material de pasar la vereda acá de la 20 a la 25. Y bueno, acá el presidente del barrio también tiene, él se había prometido de conseguir 2 camiones de piedra para la vereda por intermedio de vialidad, pero hasta ahora, hace 2 meses va a ser que yo tengo, le digo la verdad, 2 meses hace que yo tengo los materiales montonados ahí. No es para mí, es para todos los vecinos. Fíjese, de acá a la 26 nosotros queríamos hacer la vereda. Hace un año que yo saqué el proyecto, esto lo hice por intermedio de mi propia voluntad. No es para agarrar un cargo en la junta, no es para quedar bien con los vecinos, porque aquel me mira mal, para que el día de mañana pueda tener un diálogo. Yo tengo un diálogo con todos los vecinos. Yo que quiero que si yo a una vuelta viví mal, hoy estoy viviendo como tengo que vivir, un poco mejor que el otro. Me gusta que también toda la gente tenga la misma situación de poder vivir bien, tener por lo menos una vereda para salir cuando llueve, cuando los chicos van acá a la escuela. Fíjese usted, acá en la escuela quizás no hay tanto barro, pero ya salen para acá los chicos, esta pobre criatura. ¿Qué les dicen de Aguas Rionegrinas cuando ustedes Que llaman? van a venir, que llamen al 0800, que le dan un número, llamamos y le toman los datos y bueno, vamos a ir ya. Y bueno, hasta ahora no aparece, no ha aparecido. Y ese es el problema que hay en este barrio, ¿eh? No es el problema de la gente, el problema es que es abandono de servicio público. Vamos a decir, una por el barro que hay, que está bien, llueve, todo lado hay barro, pero también esta calle le sacaron, en vez de ponerle ripio, le sacaron, le hicieron el cordón y quedó todo bajo. ¿Y qué pasa? Al estar bajo la cañería, donde pasan transporte pesado, que la empresa que están trabajando allí, entonces con los mismos pesos de cosas se revienta la cañería. Dos arreglos hicieron el otro día ahí, pero se reventó más acá en la esquina y en la. Usted si mira allí, hay un charco de agua y ahí lo va a ver. Eso es lo que estamos reclamando. Yo no reclamo que me pongan, que me digan, pónganle el asfalto, pero por lo menos que se deje de perder el agua. Esa es una pérdida de agua, que todo esa agua que viene, ¿vio? Eso es de la pérdida. Eso que se junta también de la cloaca es de la pérdida que viene. Eso es lo que yo reclamaba esta mañana en la radio. Acá los colectivos nosotros lo dejan acá, 3 cuadras de acá, dejan el colectivo a las 8 de la tarde. Fíjese, hoy un día bueno, hay sol, pero estos días que llueve, a las 8 de la noche, los colectivos doblan hacia las 19 y la gente que vive en el barrio acá, ¿cuánto queda de allá acá? Claro, con poca luz, con encima barro. Y alumbrado hay, pero no es tampoco, si vos estás pagando 4 pesos. Quizá para que tiene sueldo, es plata y no es plata, pero también no es justo que nosotros tengamos un servicio para la sociedad y que tengamos que quedarlo a las 8 de la noche a pata 3 cuadras, 4 cuadras de la casa porque el colectivo tiene miedo que le roben. Yo digo que yo de hace 34 años que vivo acá, este barrio, amo el barrio porque estuve 5 años afuera y hoy lo veo como que si fuera un barrio que es discriminado por los grandes empresarios que tienen colectivo. Antes cuando empezó el colectivo, llegaba un colectivo a la esquina y volvía, corría hasta las 12 de la noche, un colectivo solo, uno solo dueño. Y hoy dice que le roban. Son mentiras, son excusas que ponen, ¿eh? Porque si yo digo que me están robando acá y no me roban, estoy discriminando el barrio, estoy poniendo mal a la gente yo mismo. A mí no sé si acá viven chorros, yo sé que todos tenemos derecho a vivir en la sociedad. Y también tenemos derecho a tener un servicio como tienen todos, donde hay asfalto, donde hay asfalto.